Paz Cristo, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Welcome, everyone. Glad that you can make it with us today. We're so thankful to the Lord for a new year and for new promises, new blessings. And I shouldn't say new promises, but the revelation of old promises in a new day. That sounds better. Hermanos, estamos muy agradecidos por el Señor, con el Señor, porque Él nos ha traído otro día más de vida, de celebración, de victoria, de éxito. Y estamos esperando las promesas del Señor. Y nosotros hemos recibido ya muchas promesas, muchas bendiciones. Entonces, en primer lugar, deberíamos de levantar las manos y darle gracias al Señor por lo mucho que nosotros hemos recibido. Amén. We received a lot from the Lord, and we should be thankful in first place, we should be thankful to God because He has been so good to us. And just the fact that we're able to breathe and to see and to hear and to speak of God's goodness, we are blessed. We are so blessed today. So let's go ahead and start with our hands raised and with our voices lifted up because God is good. Hermanos, vamos a empezar con las manos levantadas, con las bocas abiertas, dándole gracias al Señor Jesucristo. Amén. Señor, Padre Santo, Dios Altísimo, Rey de Reyes, no hay nadie como Tú. Estamos aquí, Señor, porque Tú eres un Dios fiel, Tú eres un Dios grande, Tú eres un Dios fuerte, y no hay nadie como Tú. Y Señor, Tú, Señor, nos bendices cada día. Tú, Señor, nos permites, Señor, ver y escuchar y hablar y caminar, Señor. Todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo que nosotros tenemos es por Tu misericordia, Tu gracia, Señor. Y por eso, Señor, queremos darte las gracias. Queremos decirte muchas gracias, Señor. No queremos, Señor, ser como Señor, esos leprosos en Tu palabra que no regresaron. Pero queremos ser, Señor, como el único que regresó, que cayó en rodilla y levantó su voz diciendo, gracias, Señor. Queremos decirte este día, Señor, gracias. Y también, Señor, queremos orar por nuestros hermanos que no se sienten bien, nuestros hermanos que están pasando por algo. Pedimos, Señor, que Tú los bendiga, que Tú los sanes, Señor. We ask that You would heal those that are sick, those that aren't feeling well, and that they would feel relieved very soon, that they would be healed, and they would be able to start a new day with new healing and with new strength. In the name of Jesus we pray, amen. Hermanos, paz de Cristo, pueden sentarse los que están parados. En este día, es un día de victoria, porque el Señor, hermanos, nos bendijo todo el año 2020. Y estamos, ya hemos cruzado, hermanos, la frontera, y ya estamos en el año 2021. Me acuerdo el otro día cuando yo estaba en el segundo grado, ahí en Tijuana, iba caminando con mi amigo, y era el año 1960. Y me dijo mi amigo, para el año 1980 los carros van a volar. ¿De veras? Sí. Y bueno, de eso ya hace mucho tiempo, 60 años ya, porque ya llegamos al año 2021. Entonces el tiempo ha pasado, pero Dios nos ha bendecido cada momento, cada año, cada, hermanos, cada día, cada mes, Dios ha estado con nosotros. Y en esta mañana quiero hablarles acerca de lo que dijo Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y podemos decir nosotros, los hijos de Dios, hasta aquí nos ayudó el Señor Jesucristo a llegar al año 2021. Al Señor sea la honra y la gloria. Hermanos, el profeta Samuel, él nació a través de la oración de su madre Ana. Su mamá, ella era estéril, ella no podía tener niños, entonces ella estaba muy afligida porque la mujer que no podía tener niños en aquellos entonces era una mujer, según la cultura, que no estaba bendecida por Dios. Entonces eso le afligía a Ana en grande manera, pero en cierta ocasión ella aclamó a Dios.
de lo más profundo de su corazón y le dijo al Señor: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, hermanos, Dios oyó la oración de Ana y Samuel, hermanos, nació y llegó a ser un gran siervo de Dios. Este hombre tuvo tres ministerios. Funcionó como juez, sacerdote y profeta. Fue un hombre con mucha integridad, muy consagrado, muy venerado y era muy respetado por los israelitas, porque ellos sabían que Dios hablaba a través de Samuel. Gloria a Dios. Y cada vez que Samuel visitaba, ¿verdad?, a las aldeas, los israelitas empezaban a temblar porque decían: ay, ya llegó Samuel y va a hablar Jehová con nosotros. Y ellos decían: ¿irá a ser bendición o irá a ser un castigo de parte de Dios? Entonces Samuel llegó a ser un gran hombre de Dios, y principalmente porque su madre, hermanos, clamó a Dios por un varoncito. Qué hermoso. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, miramos, hermanos, que Israel tuvo muchos enemigos. Y el enemigo más acérrimo de Israel fue el filisteo. Israel siempre tuvo la tendencia de adorar a los ídolos, y por eso Dios los castigaba utilizando a sus enemigos para que los subyugara. Entonces, siendo ya Samuel el juez de Israel, se levantan los filisteos para atacar y destruir al ejército del pueblo de Dios. Y dice en 1 Samuel 7:7: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, supieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces Samuel, que era el siervo de Dios, Samuel empieza a orar por la nación. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y Samuel clamó a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Qué hermoso. Lo más hermoso, hermanos, es que nuestro Dios, Él escucha la oración de sus hijos. Dios escucha nuestra oración, somos sus hijos. Y es bíblico, porque la Biblia dice que Dios, los oídos de Dios están atentos a nuestras oraciones. Entonces, en esta ocasión, Dios oyó a Samuel. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo de Betcar. Entonces Dios le dio a Israel, hermanos, la victoria. Y lo fue lo que pasó es que el gran estruendo, hermanos, de parte de Dios, eso trajo confusión a los filisteos, pero a los hijos de Dios trajo confianza. Ahí está la diferencia, ahí está la diferencia. Entonces los filisteos fueron atemorizados y fueron vencidos. Pero los hijos de Israel, los hijos de Dios, para ellos, hermanos, se dijeron: ahí está nuestro Dios,
Ahí está nuestro Dios, nuestra salvación. Nuestro Dios está con nosotros. Él nos va a defender. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios trajo confianza a su pueblo. Entonces, cuando Samuel vio todo ello, Samuel dijo y declaró estas palabras tan célebres: hasta aquí nos ayudó Jehová. Que es, hermano, la frase que quiero que se quede con ustedes en este día. Hasta aquí nos ayudó el Señor Jesucristo. Hasta aquí estamos todavía, hermanos, vivos, sanos, dando la gloria al Señor, porque estamos aquí, hermanos, porque Él nos ha ayudado. Al Señor sea la honra y la gloria. Y algo interesante es que Samuel agarró una piedra, ¿verdad? Agarró una piedra y le llamó a la piedra Ebenezer. Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Y eso es hermoso, ¿verdad? En aquellos entonces miramos que los hijos de Dios usaban a las piedras, ¿verdad? Para hacer monumentos, ¿verdad? Pero aquí miramos a Samuel tomando, hermanos, la piedra de Ebenezer, que significa la piedra de ayuda. En este día, el primer domingo del año 2021, nosotros los hijos de Dios debemos de tomar unos momentos y hacer una reflexión del año que ya pasó. Así como Dios le dio a Israel una victoria sobre los filisteos, hermano, Samuel le da a Dios toda la honra y la gloria. Samuel le da crédito al Creador del universo. Y a través de todo el año pasado, Dios nos ayudó. Si no hubiera sido por la intervención divina, nosotros no estuviéramos aquí, hermanos. La presencia de Dios no se apartó de nosotros ni un segundo. Hemos pasado por pruebas, luchas, dificultades, problemas, enfermedades, aflicciones, escasez, ansiedades, retos muy grandes, pero la mano poderosa del Señor Jesucristo nos socorrió y seguirá con nosotros en todo el año 2021. Y así como David dijo en Salmo 40, 17, aunque afligido, yo necesitado, Jehová pensará en mí. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que nuestro Dios está pensando en nosotros. Porque el Señor, cuando Él nos llamó, cuando el Señor nos llamó, Él no nos llamó colectivamente, no. Él se tomó el tiempo, hermanos, y pensó nosotros. Cuando Dios salvó al hermano Uribe, Dios, hermanos, Él habló con el hermano Uribe personalmente, individualmente, se preocupó por él. Y así es nuestro Dios que es todopoderoso, Él tiene la habilidad, hermanos, de tomarse el tiempo por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras aflicciones personales, pero ahí está Dios con nosotros para ayudarnos, bendecirnos, aleluya, gloria a Dios, por cada uno de nosotros individualmente. Y David sabía eso. Aunque afligido yo necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Hermanos, si algo logramos el año pasado, si algo realizamos, si algo adquirimos, si algo completamos, no fue por nuestro brazo, no fue por nuestra pericia o habilidad, sino por la misericordia del Dios Todopoderoso. Y por eso Dios le advierte a Israel de cuando ya esté dentro de la tierra prometida, que no se olvide de Dios. En Deuteronomio 8 dice: no vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas.
Iglesia de Sion, en este día les invito a darle gracias a Dios, porque Él nos ayudó todo el año pasado y nos seguirá ayudando en este nuevo año. Y estoy declarando en el nombre del Señor Jesucristo que este año será de grande bendición para su iglesia. Dios nos va a enviar bendiciones espirituales, hermanos, de aumento, de crecimiento, de economía. Hermanos, y debemos darle gracias a Dios anticipadamente por esta bendición. Les invito a que se pongan en pie ahí en su casa, si está sentado en su casa. Pónganse en pie, vamos a orar. Dale gracias a Dios por sus bendiciones y para que Él, dale gracias a Dios anticipadamente por la bendición de este año nuevo. Señor Padre Celestial, esta hermosa iglesia en este día te da gracias. En este día venimos ante ti, Señor, buscando tu rostro, dándote las gracias porque todo el año pasado tú nos ayudaste. Aleluya, tú nunca te separaste de nosotros, tú nunca nos abandonaste, tú nunca nos dejaste. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes que pasó, tú nos ayudaste. Aleluya, gloria a Dios, nunca estuvimos solos. Gracias, gracias, gracias. De nuestro corazón hay mucho agradecimiento por tus bendiciones. Y ahora de una manera anticipada te damos gracias por este nuevo año. Que nos des fuerza, que nos des vitalidad, que Señor, que doblegues nuestro ánimo. Aleluya, aleluya, que nos des salud, que nos des visión. Aleluya, que podamos hacer algo por tu obra, que nos podamos ganar muchas almas, Señor. Aleluya, 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 para tu honra y tu gloria. Bendice, Señor, te presento a cada familia de la iglesia de Sion para que en este año sea un año de bendición y todo va a ser para tu honra y tu gloria. Amén. Vamos a recibir al ministro Leo Maffei, asistente de pastor. Él traerá el mensaje en inglés en esta mañana. Amén. Amén, hermanos. Paz Cristo, Dios bendiga a nuestro pastor. God bless our pastor. And Sister Connie, and God is so good. You know, the scripture that Pastor was referring to is found in 1 Samuel, and it refers to the rock that Samuel called Ebenezer. The Lord is our help. What a word of victory. What a word of hope that Jesus has for us. I'm going to just turn our attentions to, again, the Word of God. And we're going to look at the book of letter to 1 Peter chapter 1, verse 3. Again, 1 Peter chapter 1, verse 3. And today, the word that the Lord has put in our heart today is Jesus, our living hope for 2021 and for all eternity. Jesus, our living hope for 2021 and for all eternity. Before we get into the word, I'm going to invite you to just bow your head with me. Let's just present the word of the Lord. Jesus, we come before you today. We give you praise and we give you all of the honor and all of the glory. I thank you, God, because you are awesome. Oh, hallelujah, gracias, Señor, porque tú eres tan bueno. Almighty God, I thank you, Lord, for the privilege for us to receive your word. I pray, Lord, hallelujah, that I may not speak a word of my own, but only every word, Lord, may come from your heart, Lord, may come from your purpose. Oh, we thank you, God. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. 1 Peter 1, 3 says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope." Everybody say living hope where you are. Living hope. "Through the resurrection of Jesus Christ from the dead." Then I want to go to Romans 15, 13, and you can just listen to this. It says, Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope in the power of the Holy Spirit. As believers of the one true and living God,
We have each and every one of us in our lives. Every day we are able to experience the promises and the treasures that only God can give. We are able to stand on the promises of His Word. And every single day, because of His Holy Spirit, you and I can experience true joy. We can experience true peace. We can experience comfort. We are able to know, hallelujah, hallelujah, His mercy. We are able to live out His loving kindness. And these blessings, hallelujah, that are for us, hallelujah, are able to be a testimony to our life. As we look at what God has done for us yesterday, and we see what God is doing us, hallelujah, for our lives today, it encourages, hallelujah, every heart, hallelujah, of a believer, that what is God going to do for us tomorrow? And that is blessing, and that is salvation, and that is eternal life. Can you rejoice with me because of what God has done today, hallelujah, yesterday, and forevermore. Yes, this last year, it was incredibly difficult for some. It was very hard for others, and it was seemingly impossible for the rest. But what God's word does today, it comforts us, because the word of God says, weeping may endure for a night, but joy, joy comes in the morning. Paul writes to the Corinthians, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. What is God's word saying? Yes, in this life we will suffer affliction. Yes, in this life there is going to be suffering. But what we experience in this life is temporary, and it cannot be compared to what, hallelujah, we are going to experience when we are in the presence of Almighty God, hallelujah, forever and forever and forever. Oh, we share this hope. We share these same promises. We receive the same word. We have been filled with the same Spirit. And that's why we can celebrate the same living hope that we have in the Lord Jesus Christ. It was Jesus who suffered affliction and torment for each and every one of us on Calvary. He took our place even unto death. But when Jesus was raised to life by His own Spirit, His Holy Spirit, He also birthed for us a hope. That is the word of God is talking about. He brought something that had never been seen before. Because here in this world, outside of Jesus, there's no such thing as hope. But when Jesus accomplished this on Calvary, He brought to us a better hope. He brought to us a blessed hope. He brought to us a living hope. And that is, hallelujah, through His Holy Spirit that brought life to that body, on, hallelujah, that had been buried for 3 days. And that same Holy Spirit is what also will raise up to life eternal. For the Word of God says, for if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Holy Spirit who dwells in you. Hallelujah. In other words, when you receive the Holy Spirit, that is a deposit, that is a promise looking forward to the day that we are also going to be resurrected or transformed into a new body. That is why Paul writes to the Ephesians, in Him you also, after listening to the gospel of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise, who is the first installment of our inheritance in regard to the redemption of God's own possession to the praise of His glory. Do you remember the story of the prodigal son? We talked about it recently. When the father brings to his son the ring, that signet ring, that ring which was an emblem of membership, it was an emblem of authority, it was an emblem of acceptance, it was an emblem of mercy. That ring, hallelujah, is symbolized for us
Later on, now we, today, we receive His Holy Spirit. God puts His Holy Spirit in us. Every single day, you and I can get on our knees and we can experience the breath of God's presence and His love and His joy and His peace. But God, hallelujah, that's why when we have our faith, it's not a blind faith. It's a powerful faith. It's a true faith. Our hope is not a dead hope, because we don't serve a God made of idols. We serve the only true and living God. And so when we live according, hallelujah, to the word of God, what we have for us and before us is a living hope. But that living hope is connected to God's promises through the power of the Holy Spirit. Hallelujah. That's why the Bible says, do not be drunk with wine, which is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. 2021 is the year, but we got to get full. We got to get saturated. We got to be impacted. We got to be counseled. We got to be dressed in Christ and filled with His Holy Spirit. Can you say praise to the living God? Hallelujah. Who is our everything in our strength and our hope, because the Holy Spirit gives the power to overcome temptation, to remain steadfast and faithful, and not to move away from the hope that we have in Jesus Christ. In 2021, hallelujah, also we find ourselves in the brink, hallelujah, and all around us, we are surrounded by people who have no hope. Because they've been pushed to the edge. And before they were temporarily comforted by things. But when they face this infection and they see death and they see sickness, they realize that outside of there is nothing else that can offer them truth or hope. But that's why the Bible says in Acts chapter 1, verse 8, it says, and you shall receive power after that the Holy Spirit, hallelujah, comes upon you, and you shall be witnesses unto me, the Bible says. That means that when we receive the Holy Spirit, it is also, the purpose is so that we can be bear witness to those of that are around us that have no hope, who have no future. We read that Jesus came to Samaria. Being thirsty, he went to a well, and he found a woman, and he asked that woman, a Samaritan woman, for water, because he was experiencing physical thirst. She was taken back by this, for Samaritans had no relation to the Jews because of religious, racial, ethnic tensions that had existed for centuries. But Jesus looked at her and realized that she was a woman without hope. She was a woman in tremendous need. And it's the same way we need to look at everybody that is not a believer, that is not in Christ. They might seem okay on the outside. But when you get a little closer, you realize that they are hungry and they are thirsty for the truth and the hope. And that's why Jesus says, if you knew the gift of who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would give you living water. Whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into eternal life. You see, Jesus knew that she was in all kinds of trouble, that she had made many mistakes, and because of those mistakes, she had become a slave to sin. But just like everyone else, and just like each and every one of us, Jesus was longing to set her free. Jesus was longing, hallelujah, to fill her with His Holy Spirit. Jesus was longing to satisfy her hunger and her thirst, to give her true future, to give her a living hope. Hallelujah. And that is the same hope that Jesus has for every single person in this world. My brother and my sister, you don't have the Holy Spirit because of an accident or by chance, but God has put His Holy Spirit upon you so that you could demonstrate Him, so that you could live for Him, so that you could be set apart for His honor
honor and glory, so that you can live out his word in your life, and so that you can demonstrate Christ in every place that you come to, and so that you could be a shining light through his Holy Spirit to your friends, hallelujah, to your relatives, to your neighbors, to your family members. Oh, now is the time, Church of the Living God, for you to demonstrate the hope that is in Jesus Christ our Lord. Now is the time to, hallelujah, make known, hallelujah, that living water that runs through your heart and runs through your mind, by which you have strength and by which you have hope. Oh, my God is such an awesome God. Oh, my God is such a wonderful God. At the end of that story, the Samaritans, many of them believed because of her testimony. And because once she spoke about Jesus, then Jesus spoke directly to them. And that's all that we are called to do. We're called to live for him. We're called then to declare him. And then he declares himself directly to the recipient in the name of Jesus. Amen. We are going to thank God for this life, and even more, thank God for our eternal hope. And I just would love to encourage each and every one of us, just as Pastor said on the New Year's Eve service, to take an inventory of our life and to take an inventory and think about God's calling and think about what God's purpose is and what that means for this year. In the name of Jesus, we have victory. With us, our pastor. Amen. Dios bendiga a nuestro hermano Maffei, amén, por este hermoso mensaje. Verdad, que Dios siga bendiciendo a los ministros de esta iglesia y a toda esta hermosa iglesia. Hermanos, quiero tomarme el tiempo para agradecer a todos ustedes que están diezmando. I want to take the time for all of you that are tithing. Y espero que los que no están diezmando, que ya empiecen a diezmar, porque allí está la bendición de Dios. And I'm going to ask all of you that are not tithing to start tithing, because that is the way how God will bless us. Para lo que viene, si Dios quiere, vamos a, hermanos, a terminar el edificio de enfrente y vamos a dar una grande celebración al dedicarlo. ¿Verdad? Ya lo estamos terminando. Vamos a alfombrar, pintar, hermanos, y vamos a celebrar la gloria de Dios. Amén. Bueno, next year we're going to dedicate the building across 309 North Main, and we're going to have a celebration of dedication this year, God willing.